dispuesto. El senador Francisco Chaguán solicitó al alcalde de Valparaíso y a sus concejales que reviertan la declaratoria de cabritería como área verde en el plan regulador, porque esto equivale a hipotecar el futuro portuario de Valparaíso. Yo quiero aprovechar de decirle a los concejales que Mayur, esto usted no lo va a hablar con el alcalde, que el nuevo plan regulador establece como zona verde el acceso a la cabritería es hipotecar el desarrollo portuario de Valparaíso. Y yo les quiero pedir que ustedes nos ayuden. Él dijo, mire, sí. Nunca la empresa portuaria se puede hablar con nosotros porque no tenemos empresa. Pero un alcalde tiene también que visualizar cuál es el desarrollo futuro de la ciudad. Entonces yo les quiero pedir también que puede levantar ese tema con mucha fuerza, porque establecer como zona verde o zona área verde que el acceso norte al puerto de Valparaíso, de verdad que es un contrasentido y realmente hipoteca el futuro portuario de la ciudad. El senador Chaguán vertió estas declaraciones en el marco de su participación en el seminario Cabotaje y Logística, organizado por la Asociación de Municipalidades de Ciudades Puerto y Borde Costero, al referirse a la necesidad de un desarrollo complementario entre Valparaíso y San Antonio, donde el llamado T3 en el sector de Yolanda Barón resulta fundamental, lo que fue apoyado por varios de los presentes en el evento. Este llamado que hizo el senador Chaguán respecto de cabritaría, ¿qué le parece? Me parece completamente racional. Yo creo que una entrada norte para Valparaíso, para la actividad portuaria, es obligatorio, porque si no, no hay ninguna posibilidad de expansión hacia el norte de nuestra actividad portuaria. ¿Sería, como él dijo, hipotecar el norte? Así es. Efectivamente, yo creo que no hay otra alternativa. ¿Qué le pareció este llamado al senador Chaguán, que dice que si no hacer cabritería sería hipotecar Valparaíso? Bueno, sin duda, más que claro, porque esa situación sí nos postergaría e hipotecaría el futuro de Valparaíso. O sea, si Valparaíso pretende estar a la altura de San Antonio, necesita sí o sí desarrollar el T2 y potenciar la existencia futura de un T3. Y cabritería es vital. Sí, yo creo que efectivamente así, porque Valparaíso es puerto, primero es puerto, después es ciudad. Y uno debe pensar que el puerto debe desarrollarse como puerto, acomodé lugar, respetando por supuesto el tema ambiental, pero el acceso norte por cabritería le cierra la puerta a cualquier desarrollo portuario, por la parte norte, por la parte de Yolanda. ¿Esto nos dejaría en desventaja? Por supuesto, porque el puerto de San Antonio está teniendo un desarrollo sumamente importante. Entonces, lo más probable es que si nosotros, el pueblo de Valparaíso le tranca la pelota al desarrollo del puerto de Valparaíso, obviamente que va a quedar, el día de mañana va a ser un puerto enano en relación a los demás puertos del país.